Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio diario durante la semana que termina el domingo 24 de noviembre de 2024. Tema Alma y Cuerpo. Texto de Oro, Juan. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Lectura alternada, Salmos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas, y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Mateo Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, Tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Juan. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera de Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Eterna en los cielos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Primera de Tesalonicenses y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, por Mary Baker Ebbs. Alma es sinónimo de espíritu, Dios, el principio creador, gobernante e infinito, que está fuera de la forma finita y que las formas solo reflejan. La identidad es el reflejo del espíritu, el reflejo en formas múltiples y variadas del principio viviente, el amor. El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre que está individualizada pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma. Los indios norteamericanos tuvieron algunas vislumbres de la realidad fundamental al llamar a cierto hermoso lago la sonrisa del gran espíritu. Separado del hombre, el cual expresa el alma, el espíritu no tendría entidad. El hombre divorciado del espíritu, perdería su entidad. Pero no hay, no puede haber tal separación porque el hombre coexiste con Dios. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. En la ciencia divina, el hombre es sostenido por Dios, el principio divino del ser. La tierra, al mandato de Dios, produce alimento para el uso del hombre. Sabiendo eso, Jesús una vez dijo, No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, no arrogándose la prerrogativa de su Creador sino reconociendo que Dios, el Padre y la Madre de todos, es capaz de alimentar y vestir al hombre como lo hace con los lirios. El Espíritu alimenta y viste debidamente todo objeto a medida que se evidencia en la línea de la creación espiritual, así expresando tiernamente la paternidad y maternidad de Dios. La mente divina que forma el capullo y la flor cuidará del cuerpo humano así como viste al lirio, pero que no intervenga ningún mortal en el gobierno de Dios interponiendo las leyes de los conceptos errados y humanos. La naturaleza superior del hombre no está gobernada por la inferior. Si lo estuviera, el orden de la sabiduría estaría invertido. Nuestros equivocados puntos de vista acerca de la vida ocultan la armonía eterna y producen los males de que nos quejamos. Cristo, la verdad, da a los mortales alimento y vestido temporarios, hasta que lo material... Transformado por lo ideal, desaparezca y el hombre sea vestido y alimentado espiritualmente. Dice San Pablo: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Jesús dijo: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La ciencia revela que el espíritu o alma no está en el cuerpo y que Dios no está en el hombre, sino que es reflejado por el hombre. Lo mayor no puede estar en lo menor. La creencia de que lo mayor pueda estar en lo menor es un error que hace mal. Un punto primordial de la ciencia del alma es que el principio no está en su idea. El espíritu, el alma, no está encerrado en el hombre y jamás está en la materia. Cuando decís, el cuerpo del hombre es material, yo digo con Pablo, desead más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Abandonad vuestra creencia material de que hay mente en la materia y tened una sola mente a saber, Dios, porque esa mente forma su propia semejanza. No es posible que por medio de la comprensión que la ciencia confiere, el hombre pierda su identidad, y la noción de semejante posibilidad es más absurda que la conclusión de que los tonos musicales individuales se pierden al originarse la armonía. Las llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho sanos, armoniosos e inmortales a los mortales. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma. De ahí la importancia de comprender la verdad del ser que revela las leyes de la existencia espiritual. Dios nunca decretó una ley material para anular la ley espiritual. Si hubiera tal ley material, se opondría a la supremacía del Espíritu Dios e impugnaría la sabiduría del Creador. Jesús anduvo sobre las olas, alimentó a las multitudes, sanó a los enfermos, y resucitó a los muertos en directa oposición a las leyes materiales. Sus actos eran la demostración de la ciencia, venciendo las falsas pretensiones de los sentidos o leyes materiales. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el Maestro sanaba a los enfermos daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. La receta para la belleza es tener menos ilusión y más alma. Retirarse de la creencia de dolor o placer en el cuerpo y refugiarse en la inmutable calma y gloriosa libertad de la armonía espiritual. El amor jamás pierde de vista a la hermosura. Su aureola se posa sobre su objeto. Uno se maravilla de que un amigo pueda parecer menos que bello. Hombres y mujeres de mayor edad y experiencia debieran madurar en salud e inmortalidad, en lugar de caer en tinieblas o tristeza. La mente inmortal alimenta al cuerpo con frescura y bellezas celestiales, impartiéndole bellas imágenes de pensamiento y destruyendo los sufrimientos de los sentidos que cada día se acercan más a su propia tumba. Decís que aún no ha llegado la hora de reconocer que el alma es sustancial y capaz de dominar el cuerpo. Recordad a Jesús que hace casi 19 siglos demostró el poder del Espíritu y dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y que también dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dijo Pablo. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que Él vive en el cuerpo en lugar de en el alma, en la materia en lugar de en el espíritu. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Ese mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo. Incluye la ciencia de la vida y reconoce sólo el dominio divino del espíritu en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida. Ahora leeré Los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal. De profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442. Renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.